Los derechos no se negocian, se exigen. Por lo tanto, así lo seguiremos haciendo hasta el último día de esta gestión sindical ante la autoridad saliente, y de igual manera se lo solicitaremos a la administración que está por entrar, y que tenemos plena confianza de que se tendrá voluntad para respetar los acuerdos, siempre en beneficio del gremio. En este sentido, reitero que nuestro compromiso es con ustedes, trabajadoras y trabajadores, quienes nos eligieron y, por tanto, a quienes nos debemos. Además de los estragos que ha causado esta pandemia, existen temas pendientes por resolver para el gremio magisterial en nuestro estado, cuestión que incluso llegó a obstaculizar que se llevara a cabo el regreso a las aulas en este nuevo ciclo escolar. Porque recordemos que el cumplimiento de acuerdos establecidos en minutas deben cumplirse en tiempo y forma, mismos que ni prescriben ni mucho menos están sujetos a la voluntad de ninguna autoridad. Sin embargo, siempre privilegiaremos el diálogo como medio para la solución de conflictos, aunque no se crea así. Que se escuche claro, el magisterio en Aguascalientes es un sector responsable y comprometido con su tarea, pero también es un gremio que a través de su sindicato siempre exigirá mejores condiciones de vida, laborales, profesionales, salariales y de salud, porque esta organización fue creada hace 80 años con ese objetivo, y aunque muchas veces se ha querido demeritar su labor e incluso ignorarla, esta dirigencia en particular hará cuanto sea necesario para preservar la dignidad y fortaleza sindical que se ha construido a lo largo de muchos años por grandes hombres y mujeres. Donde sea necesario y ante quien sea, reclamaremos el respeto que merecemos. Hoy, en el arranque del ciclo escolar, a nombre de la sección 1 del CENTE, integrada por más de 25.000 agremiados y que me honro en encabezar, ratifico ante la sociedad, las madres y padres de familia, que las maestras y maestros, las y los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, pondremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra experiencia, responsabilidad y vocación para garantizar el derecho de sus hijos a la educación. Y en el mismo sentido, le solicito reconocer e incluso aplaudir a un magisterio que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de los embates. Trabajadoras y trabajadores de la educación, tengan la seguridad que la sección 1 está con ustedes, a su lado, para atender sus inquietudes y necesidades, para el que el regreso a las aulas no solo sea cuestión de cumplir con un porcentaje a nivel nacional o de salir en la foto, sino un asunto de responsabilidad social, lo que seguirá siendo nuestra bandera de lucha. Ustedes hagan lo que mejor saben hacer estando en las aulas, en cada una de sus escuelas, tengan la seguridad de que su sindicato hará lo que le corresponde.